Hola, bienvenidos al canal de Araubi, soy Araubi, como era fácil de adivinar. Y hoy terminaremos este jumping de tutorial game del año 2011 de Dimension Z, de Pepe Vila, de José Vila en concreto, en lo que viene a ser el número 719 de la serie de juegos para MSX. Y Raúl es un estudiante de Derecho sumergido en las bibliotecas, al que le gusta mucho leer sobre historias de fortunas y tesoros. Un día sus amigos se reúnen y deciden hablarle sobre un viejo manuscrito que había de un noble sin descendencia, que decidió ocultar su fortuna para que no cayera en manos ajenas. En ese momento, cuando sus amigos le ponen en conocimiento lo siguiente: para acceder a esa información hemos creado un mapa con las pistas de dónde está localizada, partiéndolo en cuatro fragmentos que hemos escondido por toda la ciudad y que deberás encontrar. Que tengas suerte en tu búsqueda. Pues a ello nos disponemos a llevar aquí a Raúl, el estudiante de Derecho, a encontrar los cuatro trozos de mapas. Y de los cuatro trozos de mapas va a haber sobre todo el segundo, en el orden en que lo cojo, porque 37 grados, hace calor, 27 grados, sí. El segundo trozo de mapa que yo voy a coger, que está bastante escondido y poco intuitivo, la verdad. Me costó lo suyo, fue lo que más me costó el juego solamente, encontrar ese puñetero pedazo de mapa, porque va a ser un salto de P. Bueno, un salto de fe, no de P, de fe. Bueno, ahí tenemos la poción, que esta nos da invulnerabilidad durante un periodo muy corto de tiempo. De hecho, ya se ha terminado. Ahí saltamos para esquivar esa zona de pinchos o lo que sea eso. Y estoy cogiendo puntos, muchos puntos. Y voy a pasar olímpicamente de puntos, de muchos puntos, porque no me sirven, la verdad, no. No se necesita, te dan 10 vidas para terminar el juego, son más que suficientes para afrontar el reto sin vidas extra. Hasta alguna vida extra pasó de corazones por el camino, y esos corazones son los que nos darán, como digo, vidas extra. Y ya veis que, como digo, todos esos puntos que veis por ahí, esos rojos y bueno, los azules, son puntos y puntos y puntos y más puntos. De hecho, llevo 430 puntos y ya que son 100.000 puntos. No tengo ninguna intención de batirlo. Ya veis que, por ejemplo, he cogido los que me ha venido por saltar, por ya de paso que esquivo al enemigo, pues los que me vinieran. No los voy a buscar conscientemente. Entonces tenemos que encontrar esos cuatro trozos de mapa. También tenemos que encontrar la llave de la cloaca para introducirnos en la cloaca. Y la llave de la cloaca está en el sitio, pues, menos... podemos decir que menos lógico, porque claro, la cloaca está en el subterráneo, pues para ocultar la llave la han puesto en el sitio más alejado posible, es decir, arriba de todo, sí, en el tejado, en un tejado, está en un tejado. Ya sabéis lo que se suele decir: si quieres que algo no se vea, ponlo a la vista. En este caso no pasa así. Bueno, hemos cogido el paralizador de enemigos. Cuando querramos, podemos paralizar durante un tiempo bastante respetable. Hemos cogido una poción que nos da invulnerabilidad, como decía, durante poco tiempo durante un breve periodo de tiempo. Y aquí eso era el primer periodo del mapa, el primer trozo del mapa. Ahí me dejó caer, me mato, y este es el salto poco intuitivo que decía, no está muy fácil de encontrar. Corazón que nos da la vida extra, la que hemos perdido. A mí me da igual, por eso digo que me da igual que me maten alguna vida, hay vidas de sobra. Segundo trozo de mapa, como decía, este es el segundo trozo de mapa que decía que es poco intuitivo, por ese salto de la farola al andamio, que fue lo que me costó encontrar, y eso es con F1 te sale ese resumen. Aquí también me dejo caer, me pego el piñazo padre y sé que me van a matar. Me da igual, es un atajo cojonudo para poder seguir por aquí avanzando y ahorrando bastante tiempo. La música está muy bien. Y la música es de... por cierto, decía que la programación es de José Vila, de Pepe Vila, con alguna ayuda, ponía, de Eduardo Rossi, de John Cortázar, me vas a recordar. Y la música de José Vicente Basó, de Wiz. Que se nota la mano en la música. Y bueno, también la programación del juego, pues está muy bien el juego. Es muy entretenido. Un juego entretenido. No es un gran juego, tampoco diría eso. Le faltan cosillas para ser un mejor juego, un mapeado mejor, digamos que
unas plataformas quizá algo más desarrolladas, en el sentido de olvidarnos de saltos como el anterior, en el cual tenemos que ir más que por probatura, al final es por probatura y por buscar, que por seguir una secuencia lógica de saltos. Es decir, un salto así podría ser algo para ocultar pues un secreto, vidas extra o lo que sea. Pero un tercer mapa que es necesario para continuar puede ser un poco frustrante. Al final ya buscas y te tiras por donde sea para encontrarlo, pero ya digo, ese tipo de objetos así tan escondidos creo yo que, por lo menos en mi opinión, debería ser para eso, para objetos más de en plan vida extra y demás. Porque ya digo que, siendo un objeto básico e imprescindible para poder continuar la aventura, pues puede quedar un poco frustrante. Cuando empiezas a jugar y ves que no encuentras ese trozo de mapa que te falta y no lo encuentras y está en un sitio tan así, yo creo que puede llegar a frustrar un poco. Pero bueno, quitando ese inconveniente, pocos más peros se le puede poner al juego, ya digo, para ser un juego pues entretenido. De hecho, se presentó a la MSX Dev del año 2011 adquiriendo un honroso cuarto puesto. Que oye, no está mal, no te quedas en el podio, pero ahí te quedas cerca. Voy a ver. Bueno, también es cierto que ganó el Zombie Incident. Segundo fue el Alter Ego, que ya hemos traído, el M-Tanks tercero. Entre el M-Tanks y este no debería haber mucha diferencia, creo yo. Bueno, de hecho, de los nueve juegos que se presentaron, es cierto que entre los cinco primeros y el resto y los cuatro siguientes hay una diferencia bastante grande en la puntuación. Es decir, el Zombie Incident es un 86,67%, Alter Ego 82%, M-Tank 75,33%, Jumping 67,67%, Mecha 8 62%, y luego ya pasamos al 40% de los siguientes. Ya digo que 67 y 75 M-Tanks quizá no debería haber una diferencia tan grande, pero bueno, el M-Tanks también es un juego bastante pulido y demás. Bueno, acabo de coger la llave de la cloaca que os decía, ya veis cómo parece ser más bien un mando a distancia, porque se ha abierto ya según la hemos cogido, y evidentemente vamos a tener que continuar nuestra aventura pues por ámbitos cloaquiles, digamos, o sea, que va a oler un poco peor, digamos, que hasta ahora. Bueno, también depende, puede también oler bastante mal. ¿Por qué no? En las partes superiores, depende cómo tenga la casa. Estamos pasando por un montón de casas, que debe ser curioso ver aquí al personaje andando por delante de tu casa en un quinto y todas estas cosas. Pero bueno, son cosas de los videojuegos. Aquí vamos por el alféizar. Bueno, por el alféizar la ventana, no, por una especie de, no sé, lo que sea. Por ahí vamos. Que antes de eso, que vamos a conseguir otro trocito de mapa. ¡Uepa! Ahora se contiene un fragmento del mapa. Sigue buscando los otros. Pulsa tecla F1 para ver el menú. Y así vemos los trozos que llevamos. Otra vida que palmo, no me importa demasiado. De nuevo que me tiro para hacer un buen atajo. Ahí muero al caer, pero da igual. Así ya llego hasta abajo de todo y atajo bastante. Ya veis que me importa bastante poco perder alguna vida que otra, llevo de sobra para poder terminar el juego. Y como decía, pues un honroso cuarta plaza, que no está nada mal. Y además, por detrás de juegos buenos, la verdad. Bueno, bajas a las cloacas de la ciudad, tendrás que soportar el mal olor, ya os decía. Lo importante es la búsqueda. Pues nada, vaya sitio para dejar el cuarto mapa. Lo único que nos consuela es que el que haya escondido ahí el mapa ha tenido que soportar este mismo olor antes que nosotros. Es el único consuelo que encontramos en esta aventura. Pues nada, ahora vamos a tener que andar aquí con este juego de escaleras buscando la posición para llegar a ese mapa que está ahí abajo, si no me equivoco. Me parece haberlo visto ahora. Y mientras avanzamos... ¡Epa! Eso quería veros. ¿Veis? Este es otro pequeño fallo del juego. Esto es un fallo de jugabilidad. El que al entrar nada más en una habitación te mate ese murciélago no debería... Es algo que nunca debería pasar en un videojuego. Es decir, una muerte así tan... digamos, pues inevitable. Realmente inevitable. Y ahí, aunque parecería que hay que ir hacia la izquierda, no. Nos vamos hacia la derecha porque esto es cíclico.
no son cloacas infinitas, sino que esto debe ser una especie de círculo, así que un círculo, y nosotros vamos girando en ese círculo. Entonces, en vez de ir hacia la izquierda, pues iremos mejor por aquí, hacia la derecha, para coger ese mapa. Y en cuanto cojamos ese cuarto trozo de mapa, el juego se terminará. No hay que hacer nada más después en el juego, ni ir a buscar tesoro ni nada. Simplemente veremos la escena final. Aquí está tu puntuación y no sucede nada. Pero bueno, ahora continúa. Por fin, después de unir los cuatro fragmentos, veamos cuál es la valiosa información. El manuscrito se encuentra en el Archivo General de Simancas en Valladolid. Los papeles de... En fin, en la sección 214, ¡epa! Una vez llegado al Archivo General de Simancas, Raúl pide el manuscrito y sin demora empieza a leerlo de manera insaciable, tomando anotaciones de todo lo que le pueda resultar importante en los pasajes en los que don Leandro de Soto describe unas frases que llaman la atención de manera especial a Raúl. Son: el escudo velará por el futuro del clan, los leones son los guardas de las tierras castellanas y los castillos moradas de sus más preciados tesoros. Raúl abandona el archivo y de nuevo de viaje. Llega a tierras de Medina de Río Seco, cuna de don Leandro, en la imponente mansión museo. ¿Dará Raúl con las pistas leídas? Una vez dentro del castillo, Raúl localiza el escudo familiar en dos estancias, uno de metal, en dos estancias era, uno de metal y otro en piedra en la chimenea. Examina el escudo de metal, pero no encuentra nada, pero en el de piedra presiona con fuerza en el león, ya que este está más pulido. Se escucha un sonido de un mecanismo sin más, entonces pulsa en el castillo y el mecanismo se activa de nuevo, abriéndose una entrada a una cámara secreta justo detrás de la chimenea. Raúl entra y se encuentra un fabuloso tesoro incalculable. Fin. Tiri, tiri, tiri. Le falta poner aquí, se forra aquí el Raulito y supongo que inmediatamente dejará ya la carrera de derecho, que estudie otro, que trabaja otro, que yo ya soy rico y que os den por saco a todos. En fin. Ahí ves que acaba bien la aventura con el tipo forrado. No sabemos cuánto porque es valor incalculable, pero bueno. Ahí en el archivo de Simancas, sí señor. Bueno, y con esto termina el vídeo del Jumping de Tutorial Game de Dimension Z, que por cierto fueron publicando, por lo que he leído, fueron publicando, digamos, cómo se hizo el juego para, por fines didácticos, para que se pudiera aprender también la gente los pequeños truquillos de programación y demás que se usaron. Y ahora sí, yo me despido, espero que os haya resultado entretenido. Hasta otra.